Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Harold Martínez Espinal, quien es el autor del libro Habitabilidad Terrestre y Diseño. Profesor, ¿qué vamos a encontrar en este libro? En este libro, organizado en 12 ensayos realizados a lo largo de unas 2 décadas, se va a encontrar una serie de inquietudes, afirmaciones y propuestas sobre la relación que hay entre diseñar y sostener o construir la habitabilidad terrestre. El concepto de habitabilidad terrestre es un tema realmente que apenas está emergiendo en el mundo profesional y en general en el mundo contemporáneo. Como usted lo ha dicho, la mayoría de los ensayos hablan sobre la habitabilidad terrestre. ¿A qué se refiere con este término? La habitabilidad terrestre es un concepto aparentemente entendible. Supone, pues, digamos que la Tierra es habitable. Lo que no se sabe es cómo la Tierra llegó a ser habitable. La humanidad ignora que la Tierra hace 4.500 millones de años era una inmensa masa de rocas hirvientes al rojo vivo, fragmentadas, y entre los fragmentos salían gases mortíferos, y fuera de eso emergían volcanes, y fuera de eso caían meteoritos. Digamos, era un planeta infernal. Y gracias a la aparición de la vida, inicialmente microscópica y de constitución prácticamente vegetal, se comenzó a producir un gas que poco existía, que fue el oxígeno, y la Tierra fue llenándose de oxígeno cada vez más por estos microorganismos hasta llenarse una atmósfera nueva, plena en oxígeno, y que ya facilitó la evolución de microorganismos a distintas especies. Entonces, habitabilidad terrestre es un concepto maravilloso y sobre todo comunitario. ¿Y cuál es la relación que encontramos entre la arquitectura y la habitabilidad terrestre? El libro lo que denuncia es que no hay relación, que la arquitectura moderna y en general la arquitectura occidental, o sea, como 26 siglos de arquitectura, han significado un progresivo abandono de la relación edificio y naturaleza. Y la arquitectura moderna fue, pues, ya la culminación de esa negación, un antagonismo entre la construcción para el ser humano y la naturaleza. Así, la arquitectura moderna es como una intención de búnker, de lugar donde yo me defiendo del mundo natural. No quiere decir que sea la totalidad de la arquitectura moderna, es decir, hay edificaciones que sí tienen conciencia y son sensibles, pero lo predominante es esa negación. Grecia es la cuna de la civilización occidental hace 26 siglos. Cuando se construye la Acrópolis de Atenas, el maravilloso conjunto arquitectónico, Grecia ya ha causado desastres naturales, lo cual implica que siglos anteriores a la construcción de esa magnífica ciudad, ya el ser humano griego atentaba contra la naturaleza. ¿Cómo lo hacía? Destruyendo los bosques. ¿Por qué los destruía? Para hacer barcos, porque tenía un afán enorme de conquistar el Mediterráneo. Y al destruir los bosques generó las primeras catástrofes. Entonces, Grecia es la cuna de una civilización que fue progresivamente siendo antagónica a la naturaleza. ¿Cómo ese deseo o esa intención de alejarse de la naturaleza, de manera consciente o inconsciente, se refleja en la arquitectura? El deseo de alejarse de la naturaleza surge porque en Occidente el ser humano fue adquiriendo una importancia muy superior sobre todos los demás seres vivientes. Uno lo observa hoy en día con las llamadas culturas indígenas, que llamamos salvajes muchas veces. Estas culturas no pretenden ser más que el mundo natural, inclusive se consideran hijos, el concepto de la madre tierra. En Occidente eso fue desapareciendo. Inicialmente lo había. Los griegos tenían una diosa que llamaba también tierra, llamaba Gaia, la diosa Gaia o Gea. Pero eso fue desapareciendo, los griegos se van dando cuenta de que es una cultura con una intelectualidad muy sobresaliente con respecto a las otras culturas, y bueno, fueron haciendo el arte y la arquitectura en torno al ser humano, la importancia del cuerpo humano, la belleza del cuerpo humano.
Grecia, cuna de la civilización occidental, luego se intersecta a las culturas hebreas y cristianas, que también hablan de un ser humano hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Y entonces se va entronizando en la mente humana del mundo occidental la idea de que el ser humano es superior. Y no solo superior, sino que tiene derecho a todo lo que existe en la tierra. Y entonces pues va desarrollando una conducta de depredación, ¿no? De tomar, de saquear el mundo natural y saquear sus riquezas. Se vive en el mundo para tener riquezas. Y mientras más riquezas tenga, pues mejor. Entonces eso es el principio del saqueo. Dentro del maravilloso pensamiento griego, hubo la idea de que de las formas puras platónicas, es decir, el ser humano podía abstraer de la complejidad del mundo natural las formas básicas, la esfera, la pirámide, el cubo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, una sucesión de cubos o de pirámides eran las formas de las montañas, la forma pura, la esencia de las montañas. Ese desarrollo intelectual lleva a los griegos a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos esas formas puras? O por lo menos las relaciones propias de esas formas puras. Eso se hace en Grecia con su arquitectura, el Partenón, la Acrópolis, todo eso. Después eso desaparece en la Edad Media, vuelve a emerger en el Renacimiento y llega hasta el siglo XIX, comienzos del siglo XX, en que entonces hay otro nuevo movimiento que dice no más Grecia, porque toda la historia del Renacimiento para acá, cuatro siglos, es reviviendo arquitectura griega. Entonces no más Grecia, sino hagamos formas puras definitivamente. Y al hacer formas puras, ahí sí pues se sacó totalmente al mundo natural. Un cubo es un cubo y un edificio entonces es un cubo o un paralelepípedo, y además se hace con materiales en vidrio y pisos de mármol y todo brilla. Es decir, el mundo natural no existe allí, es el antagonismo del mundo natural. ¿Cuál es la relación que tiene la arquitectura con el desarrollo cultural, de acuerdo a lo que hemos estado hablando? Lo anterior que he dicho significa que la cultura occidental es antagónica a la naturaleza. Y la cultura arquitectónica moderna es predominantemente, no totalmente, pero es predominantemente antagónica a la naturaleza. Es decir, el arquitecto cuando diseña un edificio no está pensando en vegetación, en incorporar, para nada. Esa exclusión del mundo natural implica un vivir y un modo de vida cada vez más alejado de la naturaleza. La naturaleza se mira como enemiga y la arquitectura es el edificio que protege al ser humano de esa enemistad. Eso es lo que aparece en la carátula del libro. Un ser humano dentro de un cubo y la naturaleza lo ha arrasado, lo está arrasando, que es lo que comienza a vivir el mundo en el siglo XXI. La naturaleza poco a poco está golpeando lo que el ser humano y destruyendo lo que el ser humano occidental ha construido a lo largo de sus 26 siglos. La escritura en el aula universitaria. Estrategias para su regulación. Autoras Esperanza Arciniegas Lagos, Gladys Estela López. El libro es el resultado de la investigación realizada entre el 2005 y el 2007 en un curso de composición de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del Programa Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Yeah.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Un acercamiento al concepto de sujeto en el pensamiento de Michel Foucault, del ser humano al sujeto y al gobierno de sí mismo como práctica de libertad. Autor Héctor Chávez. Involucrarse en un estudio del concepto de sujeto en el pensamiento de Michel Foucault implica conocer el Foucault francés, el mismo que padece el influjo de los diferentes pensadores y escuelas de su tiempo, que logra liberarse del yugo intelectual de su época a partir de una transformación de su modo de ser que se refleja en su escritura. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo se ve este conflicto o esta relación de habitabilidad terrestre en la arquitectura latinoamericana y específicamente en la arquitectura de Colombia? Cuando hablamos de arquitectura latinoamericana estamos hablando de los últimos dos siglos, digamos. El continente suramericano comienza a ser reconocido como depositario o heredero de la cultura latinoeuropea. Hay un momento muy interesante en la década del 40 y 60 en Brasil. El Brasil es un referente sumamente importante. En esas décadas, mitad del siglo pasado, los arquitectos brasileros se vuelven conscientes de que en Brasil hay un mundo natural bellísimo. Pues Río de Janeiro es un espectáculo único con esas inmensas rocas, ¿no?, cubiertas de vegetación, la selva está allí al pie de río. En muchos lugares de río hay humedales y hay bosques. Una ciudad a mostrar muy distinta a las ciudades europeas famosas. No de una manera muy consciente, los brasileros fueron expandiéndose en ese territorio de río, territorio natural, pero no lo destruyeron. Digamos, en su cultura era admirar esa belleza de los árboles, de la vegetación, de las piedras y de las playas y del mar. Y de eso entonces hay una generación, de los cuales el arquitecto más conocido es Oscar Niemeyer, que murió a la edad de 103 años, y comenzaron a hacer una arquitectura pues que buscaba dialogar con la naturaleza. Eso fue imitado parcialmente en algunas ciudades de América Latina. Cali, en la década del 50, vivió eso. Se hicieron no edificios, grandes edificios, pero sí muchas viviendas en el cual la vegetación era importantísima, estaban inundadas de vegetación. Profesor, háblenos ahora sobre su participación como arquitecto y sobre los criterios que se tuvieron en cuenta para el diseño de la Plaza de la Caleñidad, que es una de las obras arquitectónicas más recientes de nuestra ciudad. La Plaza de la Caleñidad es el lugar donde se debe manifestar la identidad de la ciudad, cómo es el modo de vida del caleño, cómo son las costumbres. Pues fue una tarea sumamente difícil porque implicó preguntarme qué es ser caleño y qué es lo que distingue a la ciudad de Cali.
pues llegué a la conclusión de que en la identidad de Cali el agua es sumamente importante. Es decir, el agua es un ritual de fines de semana para las mayorías populares. Ir al charco, ir al río, un sancocho de gallina, el jugar fútbol o ir a la piscina. Y entonces encontré que hay una relación entre agua y culto al cuerpo. Cali es una ciudad no con un río Cali, sino con 7 ríos. Una ciudad muy beneficiada por el agua. Y resulta que Cali es la ciudad con más peligro por carencia de agua en el país, en las ciudades grandes, y eso no lo sabemos los caleños. El tema de la plaza son los 7 ríos que están dibujados en el piso. Es un charco, ¿no?, que hay allí, que es en conmemoración a los charcos que fueron mucho más utilizados por las generaciones de la mitad del siglo XX para atrás. Toda la plaza es un lugar para concientizar al caleño de tesoro enorme que son los 7 ríos. En la actualidad, pues tanto en Latinoamérica como en nuestras ciudades colombianas, ¿cómo se refleja este conflicto de habitabilidad terrestre? Bueno, ese conflicto se refleja como un verdadero desastre. En general en la ciudad, y especialmente pues en la ciudad latinoamericana, se refleja como consecuencia de un modo de vida regido por una economía terriblemente inhumana, que es la economía capitalista. La economía capitalista es enemiga del ser humano y el mundo natural en general. Entonces la ciudad latinoamericana es una ciudad, como es el caso de África, que es más dramático todavía, donde el ser humano cada vez está más aplastado por este sistema económico, lo va conduciendo a situaciones de miseria, de hambre, de conflicto, y si se habla de conflicto del ser humano con el ser humano, pues estamos hablando de una naturaleza en proceso de degradación. Pero si además es el ser humano con el resto del mundo viviente, pues peor. Profesor, ¿cómo podríamos establecer un punto de equilibrio en esa relación entre el ser humano, la arquitectura y el medio natural? Para que esa relación de equilibrio sea plena, hay que pasar por encima del sistema capitalista. No hay de otra forma. Si la sociedad actual no transforma el modo de vida capitalista, vamos a una catástrofe terrible. El mayor científico del siglo XX, James Lovelock, un científico inglés, autor de la teoría Gaia, que es la teoría más importante sobre el tema pues, del mundo natural, ha dicho que consecuencia pues, de esta conducta del ser humano es un planeta enfermo. Y como ser vivo que es, porque él plantea que el planeta tiene un comportamiento como un ser vivo, es decir, se autorregula, corrige los problemas que tenga, ¿no?, de salud planetaria. El recalentamiento es como un ser vivo con fiebre. La fiebre produce las convulsiones y la naturaleza finalmente va a comenzar a destruir ciudades. Si no surge dentro de nuestra cultura occidental, que ya está extendida por todo el planeta, un sistema nuevo donde la visión de complementariedad, de reciprocidad que se ve en las culturas indígenas y que es propio del mundo natural, no vuelva a ser la conducta del ser humano, vamos a la catástrofe. El mundo está anestesiado, y eso lo ha hecho muy bien el capitalismo. Ha anestesiado al ser humano, lo tiene entretenido con el consumismo, con los 8 aparatos que llevamos cada uno, con los espectáculos que idiotizan, etcétera, etcétera. Y están ocurriendo catástrofes y nadie como que cae en cuenta de que si eso crece, le va a llegar a uno. El 2011 y el 2010, el país tuvo las catástrofes más grandes de un siglo. Hay que comenzar a generar conciencia hacia un nuevo sistema económico político que considere a la naturaleza como lo principal.
ya en el campo de la arquitectura hay que hacer un giro en la educación. El problema en el campo de la arquitectura no es de técnica, es de ética y de valoración del mundo natural en toda construcción. O sea, cuando un arquitecto de los próximos años, las próximas generaciones, comience a diseñar un edificio, debe estar pensando en ese edificio integrado al mundo natural. Es decir, aprovechando todo lo que la naturaleza ofrece y llevándolo al edificio, integrando el edificio. Entonces, así iría comenzando a hacerse ciudades llenas de vegetación, de enredaderas, de árboles, en el piso décimo, en el piso quinto, donde fueran terrazas con árboles. Eso no tiene ninguna dificultad técnica. Lo que pasa es que la arquitectura moderna no nos enseñó a pensar así. Entonces, digamos, si lo político, sobre todo, marcha bien en una nueva dirección, esta arquitectura debe ser ahora el anuncio de esa nueva realidad que comienza a beneficiar otra vez al mundo natural. Y desde la docencia o desde el ejercicio profesional hay que comenzar desde ya a hacer eso. Procurarse sentido en la ciudad contemporánea, jóvenes urbanos integrados y nuevos repertorios tecnológicos. Autora Rocío Gómez. Este libro expone cómo ciertos jóvenes usan las máquinas de comunicar para procurarse sentidos de vida. Propone una taxonomía y clasificación de los modos en que despliegan elaboradas estrategias para gestar vínculos con otras personas y para crear obras de diferentes tipo y calado. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Cambio institucional y organizacional. Perspectivas teóricas para el análisis. Autores Guillermo Murillo, César Hernán González y Mónica García. El presente libro condensa discusiones y análisis básicos que sobre el cambio institucional y organizacional han realizado diversos autores, donde en primera instancia se presenta la estructuración del concepto institucionalismo, posteriormente se muestran los tipos de institucionalismo, así como su desarrollo en la economía. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Harold Martínez Espinal es un arquitecto egresado de la Universidad del Valle, maestría en filosofía, también aquí en la Universidad del Valle.
He sido profesor desde comienzos de la década del 70, fui decano y fuera de eso pues soy arquitecto. Ostento pues con mucho orgullo el Premio Nacional de Arquitectura. Tenemos ese mérito a unos 57 arquitectos en el país. Esto es una anécdota simpaticísima. Yo pensaba estudiar agronomía, lo cual indica que el tema de la naturaleza me gustaba desde niño, por razones de crianza. Cuando faltaba una semana para presentarme a los exámenes de agronomía, un primo hermano me disuadió, una serie de argumentos. Y entonces, pues en ese momento, lo único que me vino a la mente es que a mí me gustaba dibujar edificios en bachillerato. Y dije, pues si me gusta, pues voy a ensayar arquitectura y ingresé a arquitectura. Fue una cosa de casualidad. Hice posgrado en Rotterdam, Holanda, en el Instituto Bauzentrum, sobre el tema de planeamiento en vivienda. También trabajé allá unos 4 meses en una firma grande que llamaba Van Enden y Asociados en temas de pequeñas ciudades holandesas. Salir de Cali de la década del 60 a vivir en un país industrializado fue una experiencia muy formativa. Entonces, no solo fue la formación técnica que recibí, sino la vivencia en esa cultura industrial. Siendo la Universidad del Valle mi ámbito profesional y mi ámbito intelectual, pues me siento muy orgulloso de ser egresado de ella.